Hola, y vuelvo con un encargo de una tarta de cumpleaños. Es una tarta de fondant de unicornio. Pero antes voy a explicar cómo se hace el bizcocho de chocolate, que es un bizcocho ideal para trabajar con fondant. Bueno, aquí tengo yo ya la mantequilla junto con el azúcar que he estado batiendo durante 5 minutos a máxima velocidad. Y queda así, como una crema. Necesitamos también 200 gramos de chocolate negro, que ya lo tengo fundido. 400 de harina de trigo y ella le incorpora los 15 gramos de levadura. 8 huevos medianos. Y aquí tengo 400 de mantequilla a temperatura ambiente, la tenéis que sacar un día antes de la nevera o la noche para que esté bien blandita como una pomada. Y 400 de azúcar blanco. Vale. Pues ahora, una vez que ya tenemos esto integrado, le vamos a echar los huevos. Y tengo mi horno precalentado a 160 grados. Sí, esto se va incorporando. Este bizcocho es exactamente igual que el otro, la otra tarta anterior que hice, la de taza de chocolate con churro. El otro fue un bizcocho de vainilla, pero este es exactamente igual incorporándole el chocolate fundido. Pero estos bizcochos son ideales para darle forma y que no se rompa. Esto también lo puedes hacer con la batidora. Bueno, ahora le echo el chocolate. Tiene que estar templado. Yo lo he fundido en el microondas. No echarlo caliente a los huevos, porque es que si no se cuaja. Por eso hay que echarlo ya templado. Pero bueno, ahí, y ahora le echamos la harina. Un momento. Esta es harina de trigo. Yo ya la tengo tamizada. Va a quedar una tarta de cumpleaños súper bonita. Pues ya tengo mi masa integrada. Y ahora aquí tengo dos moldes engrasados con mantequilla y un poquito de harina. Estos moldes son de 20, pero también la podéis hacer más pequeña en un molde de 15. Yo la voy a repartir, voy a hacer dos o tres bizcochos porque las quiero hacer bien harta la tarta de unicornio. Pues nada, ya repartí los moldes y meternos en el horno. En el siguiente vídeo ya van a aparecer los bizcochos horneados, cubiertos y rellenos de una ganache de chocolate con leche, que está buenísima. Y ya voy a explicar cómo hacer la tarta unicornio con el fondant. Os voy a explicar ya todo en el siguiente vídeo. Así que no lo perdáis porque va a quedar una tarta súper bonita y va a estar también súper buena.
Ya sabéis, suscribir o comentarme, compartir con vuestros amigos familiares. Muchos besitos dulces y hasta luego.